home to the Ark and the Dove. Thank you for joining us for our 2022 Pentecost Novena. Today is day 3 of the Pentecost Novena. Our theme today is the gift of piety. Un saludo bien especial, me da mucha alegría estar compartiendo con ustedes en este tercer día de la novena de Pentecostés, desde la casa de retiro, el arca y la paloma. Y en el día de hoy vamos a reflexionar acerca del don de piedad. Y para ello quiero comenzar leyendo un pasaje de la escritura, de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 26 al 28. Porque todos ustedes, por la fe, son hijos de Dios en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. ¿Y por qué quise comenzar con este texto conectándolo con el don de piedad? Porque las primeras comunidades cristianas, como vemos, lo decía San Pablo, había un sentimiento de filiación divina y un sentimiento de hermandad cristiana. Y el término en latín que se usaba para este sentimiento de relación con Dios y relación con los hermanos es pietas, pietas. Por lo tanto, de ahí viene la palabra piedad, el don de piedad. ¿Y qué se refería en latín esa palabra pietas? Se refería a esa virtud por la cual se reverencia a Dios, por la cual se reverencia a Dios, pero a la vez damos un amor reverencial a nuestros hermanos, hermanas y a toda la creación. Entonces, ¿qué es el don de piedad o qué hace el don de piedad en cada una de nuestras vidas? ¿Qué hace ese regalo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Entonces, quiero dividirlo en tres áreas, porque el don de piedad lo podemos relacionar con Dios, lo podemos relacionar con nuestros hermanos y hermanas y lo podemos relacionar con toda la creación. Entonces, primero, lo que hace el don de piedad en relación con Dios, digamos, es en dos áreas. Y la primera es la que generalmente nos referimos cuando hablamos de piedad. Cuando decimos, una persona es muy piadosa, es porque tiene un amor, una devoción especial a Dios, tiene una relación especial a Dios. Y si lo aplicamos en el contexto de la renovación, pues el don de piedad nos ayuda a alabar al Señor, a bendecir al Señor, a reconocer su grandeza, a reconocer su bondad, a adorarlo con piedad, con devoción, con reverencia. Pero el don de piedad en relación con Dios, también algo muy importante, el don de piedad nos hace sentir hijos e hijas de Dios, esa relación filial con Dios. O sea, el don de piedad nos da el regalo de sentirnos realmente amados por el Padre Celestial, de sentirnos amados por un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es providente, que es generoso. Por eso el don de piedad con relación a Dios nos ayuda a orarle con amor, con devoción, a alabarlo, a glorificarlo, pero también a sentirnos amados por Él, a sentir su compasión, su providencia, su misericordia. Pero el don de piedad, la segunda parte del don de piedad, es que nos ayuda en nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué? Como leíamos ahora en la carta de San Pablo a los Gálatas, ya todos somos uno en Cristo Jesús. Somos hijos e hijas del mismo Padre Celestial. Entonces el don de piedad nos lleva a amar a nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque todos somos hijos del mismo Dios. Entonces el don de piedad nos llama a amarlos a todos sin condición.
El mismo Jesús decía que se ganan ustedes con amar solo a sus amigos. Eso hacen también los paganos. Nosotros estamos llamados a amar a todos, incluso a nuestros enemigos, porque todos somos hijos e hijas de un mismo Padre. Entonces el don de piedad nos ayuda a amar a todos sin condición. Y por lo tanto el don de piedad está bien conectado con la caridad. Porque si amamos a nuestros hermanos y hermanas, vamos a estar atentos a sus necesidades. Vamos a estar atentos a sus necesidades, a servirlos con amor. Por eso el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 25, cada una de esas cosas que hacemos con los más pequeños, las hacemos con el mismo Jesús. Entonces el don de piedad nos lleva a actuar con caridad, de dar de comer al hambriento, de recibir al forastero, de visitar al enfermo, etc. Pero tercero, el don de piedad también nos da un amor, una reverencia especial por toda la creación. Y tal vez el mejor ejemplo de esto es San Francisco de Asís, la relación que él tenía con toda la creación, hermano sol, hermana luna. O sea, amaba toda la creación, porque el mismo San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, dice: y no tenemos excusa de reconocer al creador, de reconocer que hay un creador al ver las maravillas de la creación. Entonces el don de piedad nos da la gracia de, a través de toda la creación, poder reconocer el poder y el amor de Dios. Por eso el Papa Francisco nos invita tanto al cuidado de la creación, porque es esta casa común que Dios nos ha dado. Entonces los invito a que en este día pidamos al Espíritu Santo de manera especial que renueve en nosotros el don de piedad, que el Espíritu Santo nos dé la gracia de acercarnos a Dios, de amarlo, de orarlo, de alabarlo, de bendecirlo, pero nos dé la gracia también de sentirnos amados como hijos e hijas de Dios. Que el Espíritu Santo, a través del don de piedad, nos dé la gracia de amar a nuestros hermanos y hermanas sin condición, a servirlos con amor y con alegría, y que el don de piedad nos dé el regalo de, a través de esta hermosa creación, reconocer el poder y el amor de Dios.